Bueno, estamos ya seis participantes. Antes que nada, bueno, deseo agradecer profundamente a todos los compañeros que están asistiendo el día de ahora al curso. Es para mí algo muy, muy grato, la verdad. Es muy lindo de su parte. Tengo entendido que, bueno, todos sabemos que estamos ahorita en feriado en Ecuador. Muchos de ustedes, me imagino, tienen muchos planes, bueno, con sus familias, con sus amigos, y el haber pospuesto unas 2 horas de su tiempo y de sus actividades para dedicar al curso es algo muy valioso para mí. Lo agradezco demasiado por esta gran importancia que están dando este curso. Y bueno, como palabras de aliento, lo que les puedo decir es que, bueno, en mi vida de estudiante también este tipo de, llamemos los sacrificios, eran a veces, bueno, muy comunes. A veces, no lo sé, cuando todo mundo se divertía o estaba, bueno, la fiesta armada, bueno, a veces había que sacrificarse por estudiar bien para un examen, por hacer un proyecto, tareas. La vida del estudiante en sí conlleva ese tipo de sacrificios, y créanme de todo corazón, lo único que puedo compartir con ustedes es que esos sacrificios a la final sí, sí valen la pena, sí tienen su recompensa. Así que muchísimas gracias a todos los participantes. En total, ahorita tenemos 8 participantes, 9 incluido yo. Les agradezco demasiado y por respeto a su tiempo, por respeto a su sacrificio, vamos a iniciar este curso. Vamos a profundizar, bueno, estos temas que ya hemos observado. Una vez más, pidiendo siempre este favor, Dayana, Eric, por favor, si es que, bueno, me olvido de hacer ingresar a algún compañero, si me ayudan, por favor, haciéndoles ingresar a nuestra clase. Muchísimas gracias de antemano. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Listo, entonces nos habíamos quedado en, bueno, en lo que es estos métodos que se aplican, bueno, al objeto de tipo string. Y habíamos visto en el capítulo 7 lo que son los métodos que devuelven un valor booleano, ya sea true o false. Habíamos observado que estos métodos generalmente empiezan con la palabra en inglés is, la I y la S, que de alguna manera nos sugestionan o nos hacen una pregunta, es como les había dicho, ¿es o no es? Por ejemplo, ¿es un dígito? ¿Es un string alfanumérico, alfabético? Y habíamos visto también que existen métodos de string que sirven para darle un formato, como por ejemplo, bueno, convertir el string en mayúsculas, en minúsculas, en darle un formato de título. Habíamos observado cómo plantea Python este formato de título. Y en este capítulo 9, que es el que nos encontramos actualmente, les había indicado que, bueno, existe una documentación oficial por parte de Python que se encuentra en español, se encuentra en este link que lo pueden observar aquí, en este repositorio sourceforge.net. Y acá les pongo incluso, bueno, el link directo donde ustedes pueden ver esta documentación que se llama Métodos de las cadenas. Y bueno, aquí les dan una explicación, les ponen más o menos cómo se formula cada uno de estos métodos. Y bueno, he puesto un visto con verde aquellos que ya hemos observado en el capítulo 6 y 7 respectivamente. Y como les había indicado, también me propuse poner un símbolo como de advertencia a aquellos que, como ustedes me pidieron hace 2 clases, que por favor, bueno, veamos, no todos, pero sí los que, según yo, considero más importantes. Y nos habíamos quedado en el método find. Bueno, vamos a seguir trabajando con replit. Y nuestro último punto de clase fue justamente analizamos qué pasa aquí con find. Habíamos propuesto esta variable string1, str-1, con la palabra Ecuador.
Les había también explicado cómo se da este, cómo es el asunto de los del index para un string. Habíamos dicho que inicia con el cero. Es decir, la E mayúscula se encuentra en esta posición cero. Avanzamos y tenemos en total seis posiciones, pero habíamos también dicho que podemos determinar esta longitud del string, esta longitud de una cadena de texto por medio de la función len, que es como length en inglés, que se refiere a la longitud. Entonces, cuando corremos este programa en find, por ejemplo, aquí queremos encontrar la letra E mayúscula, la O, la E minúscula y un espacio vacío. Entonces, cuando corremos este programa, habíamos tenido esta respuesta. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice, bueno, la letra E mayúscula se encuentra en la posición 0, la O se encuentra en la posición 5, y lo curioso del método find es que cuando ponemos un carácter o una letra que no se encuentre dentro del string, por ejemplo, la E minúscula, nos devuelve el menos 1. Y, por ejemplo, también en sí, el espacio vacío es un carácter también, es un carácter de espacio vacío, que como hemos observado no se encuentra dentro del string, entonces por eso también nos devuelve un menos 1. Habíamos planteado guardar este resultado de find dentro de una variable, por ejemplo, la posición de e en el string 1 es igual al string 1 find e. Y esto, como vemos, es una variable de tipo entera. Y la imprimimos también aquí. Podemos averiguar el tipo de variable. Como ya habíamos, bueno, estudiado en las anteriores clases, lo podemos hacer por medio de este comando o de esta función type, que nos devuelve el tipo de variable que estamos utilizando. Esto con respecto a find. Ahora vamos a ver qué hace index. Como les había, bueno, mencionado, index hace lo mismo, pero vamos a ver qué pasa cuando nosotros colocamos un carácter que no se encuentre ahí. Entonces, primero que nada, vamos a hacer nuestra clásica división que hemos realizado todo este tiempo. Vamos a poner ahora la clase. Ahora sí coincidimos en la fecha. Es 30 de octubre para ustedes y 30 de octubre para mí. Entonces, 30. Y esta sería la clase número 5. Listo. Entonces, vamos a copiar este rotulado que propuse también para darle una especie de división a las cosas que vamos viendo, y este sería el método index. Definición es la misma que el find. Me encuentra la posición de una letra o una palabra en un string. Y adicionalmente, podemos poner y devuelve error. Vamos a verlo. Cuando no es posible encontrar esta letra, palabra o carácter, un carácter en general. Listo, entonces podemos sujetarnos al mismo string Ecuador que buscamos aquí. Voy a poner, de hecho, esto mismo que tenemos acá. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. Ahora, en vez de find, vamos a poner index. Index, index, index. Aquí en vez de la E voy a decir dónde está la R, por ejemplo. Y aquí dónde está la A, por ejemplo. Voy a encontrar la A. Y a continuación voy a, tal y como lo hemos hecho aquí, bueno, podemos poner también para que esto quede bien y para que quede más explicado, podemos poner print, bueno, el string 1. Y esto que tenemos aquí lo podemos poner también como un rotulado. Pero aquí tenemos este problema, ya saben, de las comillas. Entonces aquí me serviría ponerle una comilla doble para que no haya este conflicto de comillas. Listo. Entonces voy a copiar a partir de la coma.
Y voy a hacer lo mismo con cada uno de los de abajo. Sería este O. Este sería para buscar el index de la letra R. Y este finalmente sería para buscar el de la letra A. Corremos el programa. Ah, Ecuador sí existe la letra A. Entonces pongámosle la letra X, por ejemplo. También, ah, perdón, pero tengo que cambiarlo acá. Ahí sí. Entonces podemos observar qué es lo que pasa aquí. Como habíamos dicho, con find nos devuelve menos uno cuando no encuentra, pero en el caso de index nos devuelve un error, que ya habíamos más o menos categorizado o explicado cuando aparece un error en Python. Generalmente nos sale la letra en rojo. Dice trace back. Most recent call last. Entonces, value error. Esto es algo que no lo vemos en un curso inicial de Python. Se ve generalmente en un segundo curso, lo que se llama la gestión de excepciones o la gestión de errores. Y aquí dice substring no encontrado. Listo, podemos recordar esto. Vamos a copiar este texto de error. Y podemos comentar esto para que no nos dé problema la próxima vez que ejecutemos aquí, y podemos poner error. Y ahí aquí voy a poner como comentario cuál es el error. Lo voy a poner como un comentario multilínea. Y me falta este de acá. Necesitamos tres aquí, entonces tengo que borrar uno. Acá, listo. Entonces este sería el error que nos resulta aquí. Recordar que este es value error. Por el momento no es necesario que se aprendan la categorización de los errores, pero bueno, podemos ver que siempre existe una lógica en todo lo que hacemos. Value error significa que, bueno, es un error de valor de lo que estamos poniendo aquí. Esto es en general index. Ahora, bueno, también quisiera hacer algo más. Quisiera encontrar, bueno, el index aquí. No solamente de una letra, sino, por ejemplo, de la palabra add o de estos dos caracteres unidos. Entonces digo, encuéntrame de add. ¿Qué es lo que pasa aquí? Corremos, dice, en add se encuentra en la posición 3, que es exactamente donde inicia este add, que es en la posición 3. Y finalmente, bueno, también lo van a ver en las slides, podemos poner, bueno, adicionalmente a este método index, podemos definir un rango de posiciones donde yo quiero que me encuentre tal letra. Por ejemplo, voy a modificar la palabra Ecuador, le voy a poner Ecuadora, digamos. Aquí tendríamos una posición 7. Ahora yo quiero, digamos que solamente voy a encontrar la A. ¿Dónde se encuentra la A? Tal y como ven aquí. La A se encontraría en la posición 3, ¿no es cierto? Que es la que hemos definido aquí. Ahora, yo quiero decir, no quiero esta, digamos, quiero ver dónde se encuentra desde la posición 4 hasta la 7, que es lo que, digamos, desde la posición 4 hasta la 7 del string, me va a decir, dice value error, substring not found. Vamos a poner la posición 8. Listo. Recuerden que tiene que ser una posición más para que me pueda encontrar esta. Si la ponemos en 7, me toma desde aquí hasta acá. Entonces, como definimos posición 8, dice, bueno, ahora sí es de aquí hasta acá. Y aquí me dice la posición A en esas condiciones es en la posición 7. Aquí también, bueno, me faltó especificar que si pongo de esta manera, va a salir así. Eso es con respecto a index. Es lo que tenemos en las slides. Listo, vamos a
avanzar con otro método. Entonces, todo esto ya hemos observado en index, qué pasa cuando ponemos el error este que nos asoma cuando buscamos algo que no se encuentre aquí. IsAllNum ya hemos visto, IsAlpha, IsDigit, IsLower, todos los is, ya lo hemos visto, el IsSpace. No lo pongo como importante, pero esto es solamente para, bueno, verificar si existe un espacio, un salto de línea en el string. Entonces aquí pongo todas nuestras secuencias de escape y como un string. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa en el str9, que es AB, espacio CD. Dice esto es un espacio, dice falso. Por ejemplo, el tab es un espacio, falso. El tab vertical es un espacio, sí. Entonces, aquí pueden ver cómo las secuencias de escape son interpretadas por Python, si son vistas como un espacio o no. La nueva línea, que es el str8, dice que sí la ve como un espacio. Pero bueno, no lo considero importante analizar esto. El isTitle, sí, ya lo hemos visto. IsSub, isUpper, que es, si es que, bueno, está en mayúsculas, también ya lo hemos visto. Y aquí tenemos el join. Este sí me pareció importante y lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver. El join. Vamos a dar una definición a esto. Voy a borrar este de aquí. ¿Cómo podríamos definir al join? Join prácticamente lo que hace es a un string, digamos, a un string 1, le añado, podemos ponerlo así de esta manera, le añado por cada carácter el valor de un string 2. En definición está un poco difícil de entenderlo. Vamos a verlo en la práctica. Digamos, voy a definir string char 1. Es un string de un carácter. Entonces, este, digamos, le voy a poner un asterisco, digamos. String char 2 va a ser igual, digamos, un espacio, un guión y un espacio. String char 3 va a ser igual, digamos, a un más, tres veces el más. String char 4 va a ser igual, supongamos, una tabulación que está dada por el backslash t y un string, digamos, char 5. Digamos, esto va a ser un espacio. 2, 3 espacios. Finalmente, vamos a un string char 6. Voy a definir igualmente como un backslash n, como un salto de línea. Finalmente, bueno, voy a definir un string palabra. Por ejemplo, que sea igual a Python. Listo. Entonces, ¿qué hace join? Decimos básicamente, quiero que este string char 1 me una o se produzca una unión con el string palabra. Str palabra. Vamos a ver qué nos da aquí. Entonces lo podemos observar. Dice Python, o sea, la palabra que hemos definido acá, que es Python, le estamos poniendo por cada espacio, por cada separación de carácter de la palabra Python, estamos adicionando el asterisco, tal y como lo hemos definido en el string char 1. Ahora vamos a observar qué pasa con el resto. Igualmente,
Si ustedes desean, para que quede esto un poco más claro en la pantalla de la consola, vamos a imprimir en primer lugar, bueno, vamos a imprimir solo el string palabra. Vamos a ponerlo string palabra es igual, coma, string palabra. Y ahora vamos a hacer esto 6 veces. 2, 3, 4, 5, 6. Y solo vamos a cambiar esto de aquí. 3, 4, 5, 6. Y vamos a correr el programa. Y esto es lo que nos sale. Entonces, el primero, ya habíamos visto, era un asterisco, ¿no es cierto? Python. Luego tenemos un espacio, guión, espacio. Nos hace tal cual es. Espacio, guión, espacio, Python. Luego tenemos 3 símbolos de más unidos sin espacio. Python de esta manera. Luego tenemos una tabulación que lo hace Python de esta manera. Luego 3 espacios. Aquí, bueno, coincide que para el IDE de Revlead, y esto es algo que de hecho podemos modificarlo acá. Dice indent space, indent type, spaces, y el indent size, la indentación, que es justamente lo que da el tab, está dice dado por 2 espacios, pero bueno. Esto ya es, depende de cada IDE que nosotros vayamos trabajando. Por ejemplo, aquí podemos ponerle para que se vea 3 tabs. Vamos a ver qué nos sale al final. Aquí sí ya podemos ver la diferencia. 3 tabs nos da más espaciado. Aquí son 3 espacios. Y finalmente, como un salto de línea, nos imprime la P, salto de línea, es decir, a la línea siguiente la Y, a la línea siguiente la T, y nos imprime Python, pero de esta manera vertical. Eso es básicamente lo que hace este comando, esta función, este método join. Listo, entonces vamos, como ven, no es tan difícil, pero viéndolo uno por uno en la práctica, vamos analizando esto de mejor manera. Listo, el just, bueno, ya hemos visto qué hace este just, simplemente es como justificar, es lo mismo que tenemos en Word. Y ponemos un ancho definido por numéricamente. Y bueno, lo que hace aquí es justifica hacia la izquierda de esta manera. No lo veo útil, por eso no he puesto este símbolo aquí. Lower, esto ya lo hemos visto. Convierte esto a minúsculas. El L-strip. Bueno, este básicamente, si tenemos un espacio a la izquierda de un string, lo que hace es borrar este espacio. Nada más. Es lo que imprime igual, no lo vi de tal utilidad. El replace, y esto ya lo vamos a hacer, una práctica de replace. Entonces vamos a nuestra última parte y vamos a poner aquí, bueno, vamos a copiar esto. Vamos a poner replace. ¿Qué es lo que hace el replace? El replace me cambia o digamos así, me reemplaza lo que yo ponga dentro de un string, lo que yo defina una palabra. Por ejemplo, cámbiame la A por la O en el string que dice, yo que sé, Ecuador. Entonces vamos a hacer esto, digamos, vamos a definir en primer lugar un string. Digamos un string 1 que diga, hola mundo. Me encanta programar en Python. Un signo de exclamación. Ese sería mi string 1. Entonces, básicamente digo print. Digo, bueno, voy a imprimir primero este string 1 para ver cuál es. Y luego voy a hacer string 1.replace. Y digo, primero, ¿qué quiero reemplazar? Quiero reemplazar, digamos, la A. Voy a reemplazar, lo separo con una coma, por, digamos, la 000.
quiero hacer ese reemplazo. Todas las as que yo encuentre en este string me va a reemplazar por este string de tres ceros. Y vamos a ver qué pasa aquí. Justamente como les había mencionado, me dice, ves de la all 000 mundo me enc 000 nt 000 program 000. O sea, todas las as me cambia por eso. Existen en el curso de Microsoft que había realizado, donde uno tiene esta certificación profesional como introducción al computer science, una de las prácticas, un programa que ellos plantean, me pareció interesante, es, bueno, ellos tienen bastante imaginación, y un programa era, realice, usted está en la milicia, quiere mandar un mensaje a su general, y realice un mensaje codificado, es decir, un mensaje que la otra persona puede entender. Entonces, para eso, bueno, decía que las vocales tenían que reemplazarse por ciertos números. Bueno, el programa era un poco más complicado, lastimosamente no lo podemos hacer, porque planteaba que una vez que se le mandaba el mensaje codificado, también el programa tenía que estar en la posibilidad de revertir este mensaje, es decir, recibir el mensaje codificado como un parámetro de entrada y presentarnos el mensaje normal. Esta es una buena práctica, si es que tenemos tiempo, bueno, lo podremos realizar. Pero como ustedes ven, los deberes están muy cargados para cada capítulo. Entonces, no sé si ponerles uno más o uno menos, pero más o menos, sí les digo, o sea, cada uno de estos métodos tiene un buen uso, o sea, dependiendo de qué es lo que se quiera hacer. Eso sería para replace. Bueno, hay algo adicional en las slides, que es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, digo, reemplázame todas las as, reemplázame por 000, pero hazlo, no lo hagas en todo, hazlo solo unas, digamos, dos veces o tres veces. Es decir, me va a pasar con esta A, con esta A y con esta A. Estas as no me va a coger. Entonces, tenemos exactamente eso es lo que pasa aquí. La primera A me reemplaza. La segunda, la tercera y el resto de as, que es de esta de aquí y esta de acá, no me reemplaza, no me realiza ese reemplazamiento de caracteres. Listo, eso sería, bueno, con respecto a replace. Vamos a ver qué más tenemos. El rfind. Habíamos visto ya que era el find. El find me encontraba, por ejemplo, si decía en str1 find o, me salía la posición número 01, sería. Ahora, digamos, aquí tenemos un ejemplo más claro que le puse aquí. Esto es de la nueva actualización de las slides que he compartido con ustedes. Definimos un string 1, pues digamos con el nombre Andrea. Tiene la posición 0, 1, 2 hasta el 5. El find normal. Lo que hace, me realiza la búsqueda de izquierda a derecha. Y el rfind es otra forma de decir reverse find, como haz un find reverso. Lo hace de derecha a izquierda. Y en este caso lo que me busca es la primera, la A que tenemos al último. Entonces, si desean, igualmente vamos a hacer un pequeño ejercicio de esto, ¿no? No vamos a profundizar mucho en esto porque son cosas que, bueno, ya son más fáciles de entender una vez que ya conocemos sus antecedentes. Entonces aquí tenemos el rfind. Y aquí, bueno, vamos a poner una definición. Devuelve la posición de una búsqueda en un string de derecha a izquierda. Orden invertido. Listo, entonces, una vez más, bueno, ya hemos utilizado bastante la palabra Ecuador, vamos a utilizar la palabra Galápagos, por ejemplo. Vamos a definir las posiciones, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
igualmente, bueno, como ustedes recordarán, podemos imprimir, bueno, ¿qué es el STR1? También podemos, ya hemos aprendido que el comando len nos diga la longitud o la dimensión de este STR1. Len STR1. Bueno, aquí ya es algo que ya hemos aprendido antes también, el tipo de valor de, ese, de este STR1. Y como ya saben, me gusta a mí cuando terminamos con dos paréntesis darle un espacio más para evitar la confusión. Entonces, aquí tenemos la respuesta. El STR1 es Galápagos, la longitud es 9. Como sabemos, bueno, inicia desde el 0,8, es obvio, la longitud es 9, es decir, 9 caracteres. Y el tipo es una variable de tipo string. Listo. Entonces vamos a hacer este rfind y vamos a compararlo con el find normal. Entonces decimos, bueno, str1, vamos a primero el find que ya hemos aprendido. Digamos, búscame dónde se encuentra la g. Tenemos que ponerlo como, bueno, entre comillas para decir que es un string. Ahora vamos a buscar str1.airfind. Vamos a buscar nuevamente la g. Y también lo que podemos hacer, vamos a poner, esto ya también ya lo hemos visto, airfind, decimos búscame la g, voy a poner un espacio más, pero búscamela desde la posición 0 hasta la posición, digamos, 3. Vamos a ver qué pasa aquí. Listo, entonces me dice la G con el find normal. Bueno, me busca de izquierda, esto con el find normal, no se olviden, esto es de izquierda, derecha. Air find me va a buscar de derecha a izquierda. Es reverse, orden invertido. Y el air find le estoy diciendo, búscame de derecha a izquierda, pero hazlo de esta manera, o sea, desde esta posición hasta esta posición. Es decir, no me va a hacer es decir, desde aquí hasta acá. Entonces, eso es lo que hace básicamente la posición 0, la posición 6, cuando yo lo hago de derecha a izquierda, y luego la posición 0. Igualmente, el airfind. Yo le mando a buscar algo que no existe aquí. Por ejemplo, la X. Me va a salir menos 1. Esto es algo característico del find. Entonces, cualquier carácter existente me devuelve el menos 1. Que esto está, digamos, en contraposición con lo que pasa con el, vamos a poner así, con el index. Y como ya vamos a ver, también existe este como antagonista del index, que es el error index, que es el reverse index. Listo, esto con respecto al error find. Listo, vamos, como ya les había mencionado, ahora tenemos también el que es el error index. Que básicamente, como ya hemos observado, es lo mismo que el, sería lo mismo que el error find, pero con la diferencia de que si ponemos a buscar algo que no haya, no nos va a dar un menos 1, sino al contrario, un error. Entonces, vamos a copiar esto. Esto sería error index.
Entonces, una definición ya más, Robert Semblantes, admitir, una definición más adecuada sería la siguiente. Y me olvidé de poner un paréntesis. Una definición más adecuada sería la siguiente. Hace lo mismo que AirFind, pero me da un error. Cuando me pongo a buscar algo que no hay. Me gusta dar definiciones en palabras más sencillas que en palabras más, no sé, sofisticadas. Creo que son más fáciles de entender. Entonces, voy a poner este mismo ejemplo que tenemos aquí. El mismo ejemplo. Y para que se vea esto, incluso voy a hacer lo siguiente. Bueno, aquí le voy a poner de esta manera. Mejor, como estamos utilizando comilla simple ya, voy a ponerlo en comilla doble. Igual, listo, coma. Esto igual, de igual manera, con plus C, comilla doble, igual, listo. Esto igual, de esta misma manera, comilla doble, coma separada, y aquí, de igual manera, doble aquí con la copa. Entonces esto voy a copiar acá y lo que tenemos que hacer, vamos a cambiar el error index en vez del error find. Entonces, como ya les he explicado, ya vamos a ver qué nos va a salir aquí el último. Justamente el último, miren, todo nos hace igual que el AirFind. Todo nos hace igual. Parece que aquí hay algo que... Sí, aquí es find, find, AirFind, 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 y aquí es find, find. Entonces, para que sea igual, sería aquí... index. El primero, ¿sí? Index del segundo. El segundo de acá sí es error index. El tercero es error index igual. Y el último, estoy poniendo, bueno, y también puedo poner el error find. Aquí el error index. Ahí sí me va a salir igual. Sí, solamente un find. Ahí sí. Listo. Entonces, ahí sí podemos ver la diferencia. 0, 6, 0, menos 1, 0, 6, 0. Y cuando queremos buscar X, me dice una vez más nuestro value error. Es la excepción que pone Python en este caso. Entonces, podemos igual esto ponerlo aquí. Es decir, esto nos resulta un error. 3. Comentario multilínea. ¿Qué error? Este de aquí. El value error. Como les digo, esto no es obligatorio, pero que se aprendan. Pero después es que llegamos a hacer un segundo curso de Python. Vamos a manejar, a hacer este capítulo del manejo de las excepciones. Y ahí sí es bueno saber la categorización de los errores. Tenemos el value error, el clásico error al que se enfrenta toda persona que se inicia en el mundo de la programación, el array out of index, que es cuando utilizamos un index que está fuera de los parámetros. Todo eso vamos a ir viendo de a poco, la verdad, por el momento. Solamente es importante para ustedes saber que esto da un error. Y el clásico error, que creo que es para una calculadora, para un programa, la división para cero. Son cosas que ya vamos a ir, bueno, poco a poco observando.
Y si quieren, podemos ponerlo aquí, de hecho. ¿Qué pasa cuando yo hago, digamos, 8 dividido para 0? Es el clásico error en todo lenguaje de programación. Aquí es el zero division error. División para 0. Pero bueno, lo de los errores, como les digo, no es por el momento, es algo ya que vamos a manejar luego y sobre todo a tratar de capturar el error, pero eso no lo vamos a hacer ahorita. Una pregunta, Sebastián, ¿en Python hay cómo acompañar estos errores con un mensaje? Sí, eso es lo que trato de decir, Mauricio, muy buena tu pregunta, pero eso no lo vamos a hacer en este curso, eso ya es algo que se ve generalmente en un segundo curso de Python. Por el momento hay que saber que estos errores existen. Tenemos que evitarlos de alguna manera, pero luego vamos a aprender lo que se llama el try catch, que es la gestión de errores. Entonces ahí hacemos que el programa genere el error, pero capturamos ese error, por eso se llama catch, y ahí podemos mostrar un mensaje. Por ejemplo, no lo sé, división para cero no existe, intente de nuevo. Pero por el momento, por favor, eso sí, creo no es adecuado en estos momentos ver algo así. Eso ya es luego cuando veamos todos los errores que existen en todos los conceptos de Python, no solamente en strings, sino listas, diccionarios, tuplas, clases en sí. Existen un montón de categorización de errores y eso tenemos que verlo uno por uno, qué es lo que pasa. Listo. Entonces, eso es el error index. El error just, la verdad, un poco agobiante haber puesto esto, pero lo puse porque también son los. Hace lo mismo que el just que ya habíamos visto, ya lo han visto. El error just es como justificación. En este caso, justifica un string en la pantalla de salida poniendo este ancho. Esto, si más no lo recuerdo, creo que se ocupa más. Y esto sería ya ni siquiera un primero o segundo módulo, sino un tercer módulo, que es el aplicar Python con la aplicación Django. Python con Django se utiliza para lo que se conoce como las aplicaciones web, que es ya para hacer páginas web sofisticadas que tengan acceso a bases de datos y hacer lo que ustedes hacen, como por ejemplo una aplicación de escritorio, una calculadora, pero hacerlo por medio del Internet. Ahí ya son otros conceptos y bueno, ahí se aplica este concepto de justificar, de darle un formato, un texto para presentarlo en una página web. Por el momento, esto igual, por favor, para el frontend, sí. Entonces, por el momento, esto sí, vamos a obviar esto. No es algo que. El error strip, sí. El error strip es, bueno, el strip, sería bueno primero ver el strip. Antes de leer el strip. Vamos a ver primero el strip, que justamente también lo puse aquí. Entonces, ¿qué hace básicamente esto? Como puse, básicamente quita espacio, los saltos de línea de un string. Esto es importante cuando nosotros vayamos al penúltimo capítulo, que es archivos o files, que es para aprender a leer los archivos que tengamos en un TXT. En formato CSV tenemos una tabla, digamos, nombre, apellido, cédula, nota, y todos ellos separados por una coma. Entonces vamos a aprender a leer estos archivos. Vamos a aprender a leerlos, vamos a aprender a ponerlos en Python, a modificar el archivo en sí. Y para eso vamos a ver una vez más qué es lo que hace este strip. Entonces vamos a ver qué hace este strip aquí. Lo puse, bueno, en las slides. Está esto en orden alfabético, por eso está el error strip antes del strip, pero bueno, aquí lo vamos a poner el strip primero. Entonces, strip, ¿sí? Básicamente, bueno, lo pongo una vez más aquí, quita espacios, saltos de línea, en un string. Listo, entonces digamos tenemos un string 1 que es, yo voy a ponerlo de esta manera, no sé, un dos espacios aquí, tres espacios, hola mundo, y voy a poner tres espacios aquí.
Listo, entonces en primer lugar voy a imprimir este STR1. Igualmente, como ya habíamos analizado este tema de posiciones, la posición 0 sería el primer espacio en blanco, que tenemos aquí 1, 2, recién en la posición 3 tenemos la H, y aquí inicia el string, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí generalmente sé poner igual un segundo indicador que me diga dónde ya tenemos, bueno, la posición 10, 20, 30. Generalmente yo lo hago así. Entonces, decimos string 1 es este. ¿Cuál es la longitud de este string 1? Yo no he entendido que esto se hace por medio del comando len. Y aquí, bueno, podemos ver inicialmente, aquí tenemos hasta la posición 15, eso significa que obviamente la longitud va a ser de 16, y este es el strip. Entonces vamos a ver qué hace el strip. Entonces print str1 punto strip. Listo. Vamos a ver qué hace esto. Entonces, como podemos ver, me quita estos espacios. Me quita los espacios que haya definido. Pero para ver exactamente qué hace, vamos a crear una variable str2. Va a ser igual a str1.strip. Y a esta variable 2, str2, vamos a imprimirla en primer lugar. Vamos a hacer lo mismo que hemos planteado acá. Entonces decimos variable 2, longitud de esta variable 2. Listo, entonces, ¿qué obtenemos? Dice, la nueva longitud sería 10, como podemos observar. Significa que hemos quitado un espacio, 2, 3, o sea, sería 1, 2, 3 espacios. 1, 2, 3 espacios. Hemos quitado los 6 espacios. Los 3 a la izquierda, los 3 a la derecha. Pero bueno, esto pasa cuando nosotros definimos que nos quite, bueno, definimos que nos quite un espacio. Creo que también, déjenme ver, strip. Sí. Cuando nosotros no podemos nada aquí dentro de los paréntesis, Python dice, bueno, voy a quitar los espacios porque no me has dicho qué más debo quitar. Pero ahora podemos nosotros el strip utilizarlo de otra manera. Decimos, voy a crear una variable 3, str3 es igual a str1.strip, y quiero que en esta ocasión me quite la letra O de nuestro. Una pregunta aquí, Seba, si solo queremos quitar un espacio, por ejemplo, de todos. Eso sí sería, bueno, un poco difícil hacerlo. El comando no te lo permite en sí. Déjame ver la definición del strip, pero no va a ser posible hacerlo de esa manera. Quitar un espacio. Vamos a ver, espérame Carlita, vamos a ver eso con el error strip. Con ese sí podemos hacer, pero hacerlo a voluntad no es tan posible. O sea, cuando defines que te quite un carácter, te lo quita todo por completo. Ese es sería el problema. Pero bueno, no, en general, bueno, no vamos a... Lo que puedes hacer sería modificar el string. O sea, hay varias maneras de hacer eso, pero con strip en sí no podemos poner cuántas veces queremos que nos quite algo. Entonces, en string 3, estamos quitando la O. Vamos otra vez al chat. Ok, gracias Carlita. Estamos quitando la letra O de este string 1. Entonces vamos a ver qué nos queda en el string 3. Bueno, aquí no me está quitando nada string 1.
No, no me quita la letra O. Esto tengo que revisarlo bien. Vamos a ver tan solo. Ah, ya sé. Una, dos, tres. Oh, ahí sí creo que lo va a hacer. Sí. El strip, cuando nosotros especificamos ya algo que nos quite, lo que va a hacer es tomar al Kisi desde el strip de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo digo quítame la palabra O, me va a quitar y me va a decir me queda solamente LA Mund. Ah, me quita también la O acá. Parece que, a ver, quítame H O, pero ¿por qué no me quita solamente la O? Es la pregunta. Me deja como hola mundo. Hola. Tampoco. Es H O. Esto, bueno, esto lo vamos a revisar de mejor manera más luego. Y hay algo más que falta. Esto es, lo voy a poner aquí para la clase, digo, sería del martes. Voy a explicar esto de una mejor manera. Cuando ponemos aquí un carácter a quitar. Pero básicamente, bueno, como pueden observar, y el ejemplo que les había planteado era con la palabra STR1, vamos a poner la palabra Andrea. Hombre. Y decimos aquí STR1, STR1.strip, vamos a poner la A, y vamos a hacer el mismo es strip, pero ahora como reverse, como airstrip. Entonces también vamos a imprimir la palabra Andrea. Lo que podemos observar es lo siguiente. En strip, bueno, me quita la A a la izquierda y a la derecha. Y con el airstrip, me quita de derecha a izquierda. Es decir, solamente esta de acá. Esto ya lo voy a consultar bien, pero el strip también tiene esta... Lo que se utiliza más del strip no es tanto para eliminar un carácter, sino para eliminar los espacios de línea. Por ejemplo, cuando tenemos un STR1, digamos, hola mundo, y esto es lo que se aplica en archivos. Digamos, tenemos un espacio aquí. Entonces, si nosotros imprimimos este STR1, nos va a quedar hola mundo y un espacio acá abajo. Ahora bien, si ponemos imprimir ese STR1.strip, ahí sí, no me quita ese espaciado, este espacio de línea. Esto lo vamos a ver en archivos, porque en un TXT, y de hecho ustedes pueden, solamente les voy a mostrar esto. Vamos a poner añadir file. Aquí podemos poner, por ejemplo, texto. TXT. Pueden crear ustedes aquí un archivo de texto. Y esto ya lo vamos a ver luego cuando nosotros trabajemos en archivos. Aquí, por ejemplo, podemos poner hola Sebastián, hola Python. Cuando leemos uno de estos archivos por medio de Python, cuando tenemos el comando que ya le hemos de ver, se llama read line, vamos a leer esta línea y nos va a pasar esta línea con un, o sea, hola Sebastián, con un salto de línea al final, con un backslash n. Entonces, para guardar esa información necesitamos deshacernos de ese backslash n. Y ahí es cuando nosotros utilizamos strip. Así que, bueno, no, la práctica de strip para eliminar un carácter no es tan usado, la verdad. Pero con todo ya les, esto lo voy a explicar de mejor manera el día martes, porque el día lunes, como recordarán, tienen ya la clase práctica con David. Entonces, eso sería con respecto a strip y el airstrip. Vamos a ver ahora, bueno, soft case ya lo vimos, title ya lo vimos, este sí es algo que vamos a verlo luego, esto sí es complicado de explicar en este momento. El translate
o el Make Trans. Lo que hace básicamente aquí, bueno, esto sí, tenemos que verlo, bueno, tenemos que definir un string y adicionalmente un diccionario. Entonces aquí lo que decimos es, bueno, vamos a cambiar cada una de las, en un diccionario se define lo que es un valor, bueno, una clave y un valor. Entonces aquí lo que hacemos básicamente con este make trans es cambiar, digamos, la Y por el valor 20. Básicamente lo que hace aquí. Entonces, hello Python world, X es igual a 10, Y 20, Z 30. Entonces vamos a imprimir hello P20, don't world. Y esto lo hacemos a través de translate y make trans. Pero esto sí, por el momento no. Aquí por eso puse un vínculo, porque vamos a llegar a algún punto a diccionarios. Esto ya es el slide 431. Y hay un capítulo dedicado a lo que es diccionarios en Python. Entonces, cuando lleguemos allá, vamos a volvernos a topar con esto y vamos a analizar este método de string. Por el momento, no. Upper ya lo hemos visto. Simplemente es para transformar en mayúsculas. Y eso sería una visión general de todos los métodos de cadenas que están definidos en la documentación oficial de Python. Pero como les digo, hay algunos que, bueno, no veo la gran utilidad. Los más importantes son los que están marcados con visto y son los que hemos visto tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 8. Lo más importante, y vuelvo a insistir, por favor, es justamente esto, que tenemos aquellos que se llaman métodos booleanos. Los métodos booleanos son aquellos que nos devuelven un valor booleano. Pasó. Ya. Aquellos son aquellos que nos devuelven un valor booleano. ¿Sí? Y tenemos los métodos para dar formato, que son aquellos que nos cambian el string, pero recuerden, no modifican la variable original. Entonces, dicho esto, vamos una vez más. Una cosa, por favor, quisiera recordarles. Los deberes que están subiéndolos, solamente por asunto de seguridad, por favor, les pido también que lo tengan en sus computadores, en sus ordenadores, como una carpeta personal. Y luego, bueno, lo pongan en la carpeta de Google Drive que compartí con ustedes, solo por precaución, en caso de que, no lo sé, se borre esta carpeta y se borren sus deberes. Entonces tengan también un respaldo, solo en el caso que, bueno, se pueda necesitar, que algo pase con mi computadora o algo por el estilo. Eso nomás les quería pedir, bueno, Francisco Lara, admitir. Solamente eso, por favor, no se olvidarán de tener un respaldo, un backup de sus deberes en sus propios ordenadores. Y bueno, y también me lo suben a las carpetas de Google Drive que ya les he destinado a cada uno. Por favor, solamente por seguridad. Vamos ahora sí al capítulo 10, que es ya un tema nuevo. Es la palabra clave in. Entonces, ¿qué es este in? Este in me va a devolver igualmente un booleano. Ya sabemos, el booleano es true o false. Entonces, el in, bueno, se lo aplica en algunos contextos igual, no solamente en el contexto de una cadena de texto, de un string, pero para lo que es string, nos indica si una palabra, un carácter o un substring, es decir, una fracción pequeña del string, se encuentra dentro de esta variable string. Si se encuentra, me devuelve un true. Si no se encuentra, me devuelve un false. Entonces, he planteado aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo la variable string animales, que son, bueno, una lista de animales. No quisiera decir la palabra lista porque Python tiene lo que es la variable lista, pero he puesto, como digamos, entre comillas, una lista de animales, puesto como una cadena de texto, separados por una coma, perro, coma, gato, coma, espacio gallina, coma, ave, coma, pez, coma, gaviota. Entonces aquí lo que hago es, digo, este string o esta palabra colibrí se encuentra, este in es como decir se encuentra
dentro de la variable animal es false, porque no tenemos colibrí aquí. Gato se encuentra en animales, pues true, gato se encuentra aquí. Aquí una vez he repetido gato, bueno, hubiera puesto gata, si hubiera puesto gata me hubiera salido false. Ave con mayúscula la se encuentra en animales, false. Ave todo con mayúscula se encuentra en animales, false. Y ave con minúscula, que es exactamente como tenemos aquí, se encuentra en animales, true. Eso es básicamente lo que hace el in. Igualmente, por ejemplo, puedo tener una palabra grande, digamos, investigación. Aquí, bueno, no le puse la tilde en la O. Decimos imp, con la B pequeña, ¿se encuentra dentro de palabra grande, de palabra larga? True. Sion, ¿se encuentra esto dentro de la palabra larga? True, igualmente. La I, solo la letra I, ¿se encuentra dentro de investigación? True. Ahora la Z, ¿se encuentra? False. No tenemos una Z en la palabra investigación. Y ahora, en vez de poner invest, ponemos invest con la D al final. ¿Se encuentra en palabra grande, palabra larga? False. Y bueno, aquí, esto ya vamos a hacer hacerlo con un programa. Entonces, aquí lo que hago es, bueno, estoy combinando ya el in con métodos para formatear strings. Esto igual, bueno, ya vamos a hacer un programa. Aquí, ¿qué es lo que hago? Bueno, pongo, aquí hago un pequeño menú. Entonces, vamos a hacer esto. Esto es una bonita práctica también. Listo, vamos a hacer esta pequeña práctica con in y vamos a ver su utilidad dentro de un programa de Python. Entonces, en primer lugar, vamos, esto ya sería un nuevo capítulo, vamos a ponerlo así. Vamos a dividir esto de esta manera. Entonces sería el capítulo número 10, que es la palabra clave. In. Listo, como ya habíamos dicho, por ejemplo, voy a definir una variable que diga los idiomas. Entonces, del idioma inglés, por ejemplo, el español, el alemán, el chino, el japonés, el turco, el francés, el italiano, el portugués. Esta es una, bueno, idiomas en sí. No quiero decir lista, porque no es lista, es un string. Que, por favor, eso sí. De paso, si quieren, bueno, les adelanto que es una lista. Eso sí lo puedo hacer. No es tan difícil. Digamos, una lista, esto igual es adelantado, por favor. No es que lo vamos a analizar ahorita. Una lista se define de la siguiente manera. Aquí sí, inglés. Español, alemán, chino, japonés, japonés. Italiano, portugués. Esto es una lista, ¿sí? Esto es realmente una lista. Esto lo vamos a ver luego. Entonces, por eso quisiera, y esto, por favor,
No se olviden, esto es un string, no es una lista. O sea, ponemos una lista de palabras, pero no es una lista. Una lista en Python es la de acá. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, vamos a poner idiomas. Idiomas. Y vamos a poner también que me diga qué tipo es esto. Type. Igual. Type. Vamos a hacer lo mismo con lo que es lista de idiomas. Esto aquí vamos a imprimir lista de idiomas. Y el tipo type lista de idiomas. Vamos a ver qué nos sale aquí. Entonces, podemos observar. Ya, idiomas me sale tal y como lo hemos escrito y definido. Dice que es un objeto de tipo string. Lista idiomas. Bueno, lo pone tal y como lo hemos definido. Se lo hace, la lista en Python se define con corchetes y dice esto es un objeto de la clase list. Es la clase de Python que define las listas. Pero por el momento, como les digo, solamente por favor, para que después no me digan, Sebastián, pero tú dijiste que eso era una lista. No, esto no es una lista, es un string que tiene, bueno, elementos que los quiero hacer ver como una lista, pero no es una lista. Por favor, eso espero que quede claro. Entonces, vamos a seguir con esta práctica de la palabra in. Entonces, queremos nosotros, bueno, averiguar de esta manera. Lo digo de la siguiente manera. Vamos a poner un idioma que no hemos puesto aquí. Bueno, está chino, portugués, por ejemplo, finlandés. In. Idiomas. Aquí ponemos una coma y hacemos esta misma instrucción. Finlandés. Finlandés. Idiomas. Entonces me dice finlandés en idiomas es false. ¿Sí? No hemos definido el idioma. No hemos puesto dentro de este string al idioma finlandés. Igualmente, o sea, todo esto es un solo parámetro. Este es un print que tiene dos parámetros. El primer parámetro es este string. Y el segundo parámetro es el resultado que me devuelve esto. Que como ya sabemos, es un valor booleano. ¿Es true o es false? Entonces podemos imprimirlo de esta manera o podemos imprimirlo de esta manera. Ahora bien. Hagamos algo que sí exista aquí. Por ejemplo, el alemán. El alemán está en idiomas. Está en idiomas. Sí, el alemán efectivamente sí se encuentra en los idiomas. Ok, esto creo que ya está claro. Ahora vamos a hacer algo un poco más complicado. Vamos a trabajar con estos mismos idiomas. Vamos a ver. Listo, verificación. Listo. Entonces, vamos ahora sí a mezclar lo que es el input con, y vamos a hacerlo con el in. Vamos a hacer algo, bueno, lo tengo aquí en las slides. Vamos a hacerlo. Este ejemplo de las slides es un buen ejemplo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio conmigo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner un rotulado. Ejercicio. Capítulo 10. Palabra clave in más input. Vamos a
vamos en primer lugar a definir, bueno, un menú. Un menú, digamos, estamos en un restaurante y queremos saber qué hay en ese restaurante. ¿Okay? Entonces, bueno, el menú va a tener, digamos, ensalada, helado, cola, locro, por ejemplo, no sé, pollo, carne, digamos, arroz, jugo. Decir todo esto me da, bueno, ya acá ya es más de la hora del almuerzo, y da un poco de hambre poner esto, pero bueno, esto sería el menú, digamos, de un restaurante. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un print que diga: bienvenidos al restaurante. Print, vamos a poner otro. El menú el día de ahora es. Vamos a imprimir el menú. Listo. Podemos ponerlo, por ejemplo, para que sea más bonito, algo así. Listo. Vamos a ver cómo nos sale hasta el momento. Miren, sería esto, este nuestro pequeño programa. Bienvenidos al restaurante de Python. El menú del día de ahora es ensalada, helado, cola, locro, pollo, carne, arroz, jugo. Listo. Entonces, vamos a buscar, o vamos a buscar en el menú. Vamos a hacer esa búsqueda por medio de la interacción del usuario. Listo, entonces ponemos, por ejemplo, user, input. Decimos buscar algo en el menú. Entonces aquí podemos poner user option. Buscar algo en el menú. Decimos al usuario que nos, bueno, busque algo. Y decimos lo siguiente: vamos a preguntar al programa si lo que quiere el usuario hay en el menú o no. Entonces, user option, lo que yo haya escrito, coma, está en el menú. La respuesta va a estar dada por user option. In menú. Listo. Y bueno, si es que esto vamos a hacer esta primera parte, la siguiente parte, bueno, es algo que lo vamos, primero vamos a hacer esto. Vamos primero a probar el programa con cosas que hayan y no hayan en el menú. Después vamos a hacer algo en caso de que no haya algo. Entonces, bueno, corremos el programa. Y nos dice lo siguiente. Como ven, está parado. Está en stop porque nos está pidiendo una entrada de datos. Entonces, bienvenidos al restaurante de Python. El menú del día de ahora es este. Buscar algo en el menú. Entonces, yo quiero buscar cola, por ejemplo. Cola, ¿está en el menú? True. ¿Sí? Vamos a ejecutar nuevamente. Digamos, ¿hay arroz? Arroz, ¿está en el menú? True, sí, tenemos arroz. Ahora digamos, no lo sé, ¿hay encebollado? Encebollado, ¿está en el menú? False, lastimosamente. Entonces vamos a hacer algo en caso de que haya en caso de que no exista, vamos a suponer que el cliente no va a encontrar, o sea, lo que él pida no va a estar en el menú. No vamos a hacerlo completo, no podemos hacer en este momento un análisis qué pasa si hay o qué pasa si no hay, porque para meternos en eso tendríamos que ya ver condicionales. Por eso es que vamos a suponer en este caso, y lo voy a poner aquí, vamos a suponer que el usuario
ingresa siempre algo que no hay en el mundo. Entonces vamos a suponer, como les digo, que eso siempre me va a dar false. A continuación, lo que digo es print. Lastimosamente, esto no hay en el menú. Lastimosamente, y podemos poner que no hay en el menú. Coma, user option. Coma, no existe en el menú. Aquí podemos poner un print. Un salto de línea. Podemos poner añadiendo. Option al menú y unos pues aquí para decir que es algo que estamos procesando. Igualmente pongamos un salto de línea aquí para que nos quede esto bien separado y vamos a decir menú, este variable de string. Vamos a decir que es igual a menú más una coma y más user option. Listo. Vamos a imprimir finalmente el menú actualizado es. Menú actualizado es print menú. Listo. Como les digo, vamos a hacer la práctica suponiendo que lo que pide el usuario no va a estar en el menú. Listo, entonces el menú del día de ahora es entonces ensalada, helado, cola, locro, pollo, carne, arroz. Esta vez voy a volver a insistir. Quiero un encebollado. ¿Qué pasa? Encebollado hay en el menú, false. Lastimosamente, encebollado no existe en el menú. Añadiendo encebollado al menú. El menú actualizado es, entonces, ensalada, helado, cola, locro, pollo, carne, arroz, jugo y encebollado. Me acaba de añadir la coma y el encebollado, pero para que salga exactamente como tenemos arriba, sería de poner de la siguiente manera. Aquí un espacio más y ahí sí. Entonces, pongo encebollado. Ahí sí, el menú actualizado es ensalada, helado, cola, locro, pollo, carne, arroz, jugo, encebollado. Eso sería, hay creo algo que me olvidé de darles. No sé, por favor, aquí necesito que me recuerden. Vimos de repente... Nosotros hemos visto las operaciones en Python, ¿no es cierto? Hemos visto el más, la operación menos, la multiplicación, la división, el exponente y el resto. Esto hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto también, por ejemplo, si yo pongo una variable, digamos, es igual a 10. ¿Sí? Entonces decimos A es igual a A más 1. ¿Sí? Aquí vamos a imprimir la variable A. Podemos poner así. A. Aquí volvemos a imprimir la variable A. Para esto voy a borrar esto de aquí. Esto ya habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí, no es cierto? A. Bueno, esto ya me pide algo aquí. Voy a ponerlo rápido. A es igual a 10. A es igual a 11 cuando modifico. Quisiera saber si es que les enseñé esta siguiente modificación. Esto de aquí, lo que tenemos acá, podemos también ponerlo de la siguiente manera. A más igual 1. ¿Les enseñé eso? Quisiera recordar si es que de repente les enseñé
esa nomenclatura de las operaciones. ¿Podría, por favor, alguien responderme si es que esto ya les enseñé? Dice no. Listo, gracias. Muchas gracias. No les había enseñado esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo ejecuto, una vez más, me pide aquí esto, digamos, F. Esto, lo que está aquí arriba, es igual a poner A más igual 1. En algunos lenguajes de programación, por ejemplo, Java, esto se lo pone A más más. Es como A es igual a A más 1. En Python es A más igual 1. Es como poner A es igual a A más 1. Por ejemplo, A más igual, por ejemplo, aquí, y esto sirve con todos los operadores. A por igual, digamos, 2. Esto significa A es igual a A por 2. En este caso sería A es igual a 10 por 2, que es igual a 20. Igualmente aquí, A es igual a 10, A es igual a 20. Dicho esto, ¿por qué les enseño esto? Porque aquí, bueno, puse menú es igual a menú más, ¿sí? Esto de acá. Entonces, con esta nomenclatura, lo que puedo hacer es lo siguiente. Menú más igual. Y voy a poner esto de acá. Vamos a ver qué nos sale. Listo. Entonces vamos a añadir algo al menú. Por ejemplo, gelatina. El menú actualizado, no existe gelatina. El menú actualizado es ensalada, helado, cola, locro y gelatina al final. Entonces, lo he hecho mediante esta nomenclatura, que bueno, me olvidé de enseñarles, que se los digo ahora. Menú más igual, y ponemos todo lo que va añadido a menú. Es una manera de actualizar. Eso sería con respecto a la palabra clave in. Y ahora sí, vamos a empezar un nuevo capítulo, que es el del el capítulo número 11, que es la introducción al tema de las funciones. Ahora vamos a aprender lo que son las funciones. Entonces, capítulo 11. Esto es tan solo, bueno, digo una introducción, porque de aquí en adelante, y esto aquí se va a incrementar un poco la complejidad de los deberes, porque de aquí en adelante vamos a utilizar funciones para todo, hasta el final, de hecho. Todo lo que comencemos a hacer de aquí en adelante va a ser, bueno, tomando en cuenta funciones. Y para esto yo me voy a permitir, creo que ya tenemos, miren, 1211 líneas de código. Entonces voy a crear un nuevo REPL a partir de la clase de ahora. Entonces, bueno, voy a dejar esto hasta aquí. Voy a irme. Vamos a My REPLs. Curso Hablando IQ. Y aquí voy a crear un nuevo REPL. Entonces, Python. Ejercicio. Curso 2. Listo. Nos quedamos hasta aquí. Y tan solo, bueno, voy a ponerlo acá como una acotación. Hoja 2 de clase. Pensando que esta es la clase número 5 de la fecha de ahora, que es 30/10/2021. Listo.
Vamos a empezar una nueva hoja para tener más espacio. Ya tenemos bastantes cosas en el anterior. Entonces, vamos a ver un poco de teoría de lo que es funciones. Como les digo, no soy tan fan de estar leyendo cosas en las slides, pero vamos a ver qué es importante aquí. Entonces, funciones no es un tema nuevo para nosotros. Como les digo, ya lo hemos observado anteriormente. Lo que es un print, lo que es un input, en general estos son funciones en sí. En Python, como habíamos dicho, las funciones son aquellas que pueden o no recibir parámetros. Y pueden o no también, esto es algo nuevo, devolver un valor. Print no me devuelve un valor. Print lo que hace es hacer algo en sí. En este caso es imprimir, bueno, un valor en la consola de salida. Entonces, todo esto va a ser recordado en este capítulo. Aquí hacemos un pequeño recorderis de qué hacía print. Por ejemplo, fijamos variable nombre, Sebas, edad 33, saldo 25.0, digamos, esto es algo de un banco. Y estudiante, ¿es estudiante o no? True o false. Entonces, ¿qué hacemos en print? Decimos, bueno, base de datos de estudiantes. Aquí lo que hacemos es nombre, edad, saldo. Ponemos toda esta tabulación y también abajo imprimimos los valores. Entonces, nombre Sebas, de edad 23, saldo 25.0, es estudiante false. Cada uno de estos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 parámetros que recibe la función print. Eso es lo que yo lo pongo aquí. Entonces, el método o una función en Python recibe lo que son parámetros. Y dependiendo de esos parámetros, la función hace algo o no lo hace. ¿Cómo se dividen estos parámetros? Por medio de la separación con una coma. Estas son funciones que ya existen en Python. Ahora vamos a aprender a hacer nuestras propias funciones y nuestras propias funciones. Se lo hace por medio de la declaración DEF, DEF. Y a partir de ahora vamos a ver un nuevo concepto que es el manejo de la indentación para la separación de código en Python. ¿Qué es esto de la indentación? Entonces, digamos, definimos una función sencilla que es saludar, por ejemplo. Entonces se lo pone, esta es la declaración de la función DEF, saludar. Y aquí abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de los paréntesis decimos van parámetros. En este caso es una función sin parámetros. Y lo que hace la función es simplemente imprimir un saludando desde la función, nada más. Y esto es, aquí es lo importante, es una nueva visión que no tienen muchos lenguajes de programación y esto es único de Python. Aquí se define una función y vamos a ver esto pasa cuando definimos un condicional, un while, un loop. Abrimos dos puntos y a partir de los dos puntos se viene una tabulación que nos separa y nos dice, esta separación implica que lo que va aquí pertenece a la función. No es una instrucción que pertenece al código, es de aquí en adelante una instrucción o serie de instrucciones que pertenecen a la función. Luego de esto, cuando volvemos simplemente a escribir sin la indentación, sin la tabulación, esto Python lo toma automáticamente como que hemos salido de la función. Y a partir de aquí se ejecuta el código normalmente. Es por eso que esto es lo que se llama en programación el invocar. Y recuerden ese nombre, es llamando o invocando a una función después de que la hemos definido. Listo, vamos a hacer esto primero. Esto les digo aquí, vamos a tomarnos un poco de tiempo porque esto, bueno, lo vamos a ver de una manera tranquila. Entonces, las funciones, ¿cómo declaramos una función? Entonces, def. Def. Vamos a hacer, bueno, algunos tipos de funciones. Saludar. ¿Sí? Y aquí, como les digo, esto ya es un concepto nuevo. Vamos a abrir dos, vamos a poner dos puntos. Y cuando damos enter,
automáticamente, como ven, en la línea 11 ya se nos crea un espaciado, una indentación. Y esto es por la acción de los dos puntos en Python. Entonces, saludar, ¿qué hacemos? Decimos print en la consola. Hola, amigos. Gracias por venir al curso. Esto, lo que les voy a mostrar, es opcional. Ustedes pueden dejarlo así. Y de hecho, una vez que ustedes aplastan el backspace o el delete, salen de la indentación y se acabó. Esa fue la función. No necesitan cerrar o poner end o eso. No necesitan hacerlo. Y de hecho, aquí yo ya puedo invocar a la función saludar de esta manera. Esta es la manera como se invoca la función en Python. Entonces, cuando yo aplasto enter, ¿qué es lo que pasa? Me invoca la función. Y la función, ¿qué es lo que hace? Hola, amigos, gracias por venir al curso. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente para que esto quede más claro. Ahora, aquí viene una recomendación de mi parte. Al menos en un inicio para las personas que, bueno, están recién adentrándose al lenguaje de programación en Python, es una buena práctica en un inicio el tratar de, con un comentario, ponerle un fin a la instrucción de una función, de un condicional, de un while. En este caso, es una práctica que lo hago. Esto es opcional. Yo lo hago así y, como les digo, es recomendable hasta entender cómo funciona esto. Cerrar con un comentario. Ahora, ojo, no significa que al hacer esto están cerrando en sí la función. El comentario, como saben, recuerden eso bien, el comentario o los comentarios dentro de un código de programación no interactúan para nada en el código en sí. Es una referencia nada más, una información adicional para saber cómo funcionan las cosas. Pero a mí me gusta ponerlo en def. ¿Cómo decir hasta aquí se acaba la función? Solamente como información personal para mí. Voy a definir otra función de, digamos, despedirse. Y esta le voy a poner print. Quiero que aquí me diga gracias por usar Python. Hasta una próxima. Voy a poner otro print. Nos vemos pronto. Listo. Y aquí vamos a cerrar con un enter. Si yo lo pongo de esta manera, despedirse, ustedes me van a decir, Sebastián, yo creo que, bueno, nos estás engañando, está imprimiendo en este orden, mira. Primero imprime esto, luego esto, que es lo que nosotros vemos aquí, ¿no es cierto? Aparentemente está imprimiendo en este orden, pero no. Esto ya es, como les digo, parte de una función. Entonces, para que ustedes vean, vamos a poner aquí print, invocando la función saludar. Listo. Y voy a poner un salto de línea, voy a poner un separador. Y aquí voy a poner print, invocando la función despedirse. Igualmente un salto de línea, pongo un separador de esta manera. Y ahora sí, como pueden observar, si es que fuese que el programa está ejecutando en este orden, me debería salir, hola amigos, gracias por venir al curso. Lo siguiente de acá, luego esto de aquí, luego esto de acá. Pero como ven, no pasa así. Primero dice invocando la función saludar. Aquí invoco la función saludar. La llamo, la invoco, la pongo en el código. Luego invocando la función despedirse. Y aquí invoco la función despedirse. Es decir, pasa esto primero de aquí, luego pasa esto de acá, pasa esto de aquí y luego pasa esto de acá. Entonces, ¿quedó entendido cómo es? Esta es la definición más sencilla
de lo que es una función en Python. Ahora vamos a ver. Existen. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Bueno, aquí les pongo las slides. Ya, como ustedes dicen, el orden correcto para la ejecución es primero la definición del método, después nosotros invocamos. Este, como les pongo, end of function, o yo solo puse end function, es opcional. Solo es una recomendación de mi parte para indicar que las líneas de código de la función han terminado. En estos casos, bueno, son funciones las que hemos observado, saludar, despedirse, funciones que no reciben parámetros y no retornan un valor. Entonces aquí he hecho una clasificación, por así decirlo, de lo que son las funciones. Tenemos funciones que no tienen parámetros, no tienen un retorno, como esta que hemos observado aquí. Esta no tiene parámetros, no me recibe un parámetro, no me retorna un valor. Otra que no tiene parámetros, pero me retorna un valor. Otra que tiene parámetros y no me retorna valor. Y otra que tiene parámetros y me retorna un valor. Y vamos a ir haciendo el ejemplo de cada una de ellas. Listo. Entonces, vamos a dividir esto. Vamos a hacer, bueno, una función tipo 1. Sin parámetros. Sin retorno. Entonces, esta ya la hemos observado. Digamos, definimos una función. Digamos, yo qué sé, hola Python. No tenemos parámetros. Los parámetros, recuerden, van aquí. Decimos que esta, bueno, me imprima primero un hola Python. Ahora bien, dentro de la función yo puedo definir igual código de programación. En este caso voy a definir, por ejemplo, unas variables. Por ejemplo, una variable número 1. Puedo decir que es igual a 10. ¿Sí? Una variable 2, que es igual a 20. Podemos hacer, por ejemplo, que me imprima, de hecho. Bueno, lo que ya hemos observado, ¿qué pasaría si ponemos var 1 más igual 15, por ejemplo? Esto va a ser igual. Entonces, ponemos esto aquí. Es decir, dentro de una función podemos tranquilamente crear variables, presentar datos. Igualmente, bueno, vamos a hacer lo mismo con la. Aquí en este caso vamos a decir menos igual. Par 2. Listo. Y var 1 más igual par 2. Listo. Y finalmente, bueno, eso vamos a hacerlo. Y bueno, aquí podemos poner que me imprima var 1 y me imprima var 2. Decimos que esto es el fin de la función. Y vamos a invocar este hola Python. Vamos a ver qué nos sale aquí. Sí. No podemos hacer esto. Esto tenemos que hacerlo aquí arriba. En primer lugar aquí. Y después vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que mostrar el resultado de esto. Par 1, par 2. Bueno, aquí vamos a hacer lo que estamos proponiendo aquí. Más igual 15, par 2, menos igual 15.
Aquí vamos a hacerlo de la mejor, de esta mejor manera. Par 1 igual 1. Par 2. 2. Aquí vamos a hacer eso, justamente. Listo. Entonces vamos a ejecutar el código ahora sí. Y vamos a observar qué pasa. Entonces, el código lo que hace es esto, ¿no? Primero me imprime, hola Python. Luego me muestra, bueno, aquí defino que es una variable 1, variable 2. Imprimo estos valores, que es 10 y 20. Luego hago esta operación, var1 es igual a var1 más 15. Entonces, var1 va a ser igual a 25. Var2 es igual a 20 menos 15, que va a ser igual a 5. Imprimo esto. Es decir, no me retorna un valor, por favor. Esto no es que me retorna algo. Ya vamos a ver a qué se refiere lo que significa el retorno. Esto es una función no parámetros. Voy a poner aquí, no parámetros. No retorno. Listo, esto sería una función tipo 1 en Python. O al menos de acuerdo a esta clasificación que les he planteado. La siguiente sería una función tipo 2, que es sin parámetros, pero con retorno. Vamos a poner esto con mayúsculas para que quede más claro. Sin parámetros, con retorno. Sin parámetros, sin retorno. Entonces, sin parámetros y con retorno. Vamos a, bueno, voy a poner, por ejemplo, la función def, que es devolver un nombre. Listo, esta no tiene parámetros. Y decimos que me retorne, y la palabra, y el retornar se lo hace por medio de la palabra clave return. Return, damos un nombre, yo que sé, Sebastián. No quiero usar tanto mi nombre. Retornar, digamos, Mateo. O de retornar el nombre Mateo. Y esto es todo. Decimos hasta aquí en function. Ahora bien, vamos a ver la diferencia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Voy a invocar tan solo tal y como está así. Devolver un nombre. Aquí les voy a preguntar algo. Vamos a ver si es que con su intuición pueden tratar de darme esta respuesta. ¿Qué va a pasar cuando yo invoco la función devolver un nombre? Respuestas rápidas al chat o lo que ustedes deseen. Ustedes, Mauricio, Andrés, me están planteando que cuando yo hago esto, ¿me va a salir en la consola de salida Mateo? Ya, vamos a ver qué pasa. Vamos, voy a ejecutar el programa. Y no pasa nada. Entonces, esto es lo que significa el retorno, sí. Yo retorno un valor por medio de la función. Pero en ningún momento, por favor, y eso vean, estoy yo imprimiendo eso. El imprimir dentro de la consola, recuérdenlo, siempre es por medio de la función print. Si no utilizo la función print, no voy a poder imprimir algo en la consola. Vamos a ver, vamos a analizar este pequeño ejemplo de devolver un nombre. Yo retorno algo. Retorno, a ver, alguien alzó la mano. Juan Carlos, dime por favor, Juan Carlos. Sí, Andrés, perdón, Sebas, pero cuando se le pone directamente la función en la consola, ahí sí devuelve Mateo. Si lo pones así, sí, pero estamos trabajando por medio de la hoja de código. Lo que quiero aquí, por favor, esto sí es importante, y lo voy a poner porque justamente veo que están confundidos.
sin usar print. No se imprime ningún valor en la consulta. Más que todo, la práctica de esto es que ustedes entiendan, por favor, qué significa return. Ahora voy a hacer algo. Voy a poner una variable. Por ejemplo, variable X. Y voy a decir que esta variable X va a ser igual a devolver un nombre. Y yo, por favor, deseo que entiendan qué es el return en sí. Y ahora sí, voy a imprimir variable X. Y además, voy a decir qué tipo es esta variable X. Pero por favor, eso sí, no se confundan. Si no pongo print, no se va a imprimir esto en la consola. Lo pueden poner aquí, sí. Y de hecho, hay IDEs como el Jupyter Notebook, donde ustedes tan solo, por ejemplo, ponen A es igual a 5 y les pone ahí abajo A es igual a 5, pero no es que eso es la consola de Python. La consola solamente funciona si ustedes ponen, como les digo, la función print. Caso contrario, no tienen nada en la consola. Entonces, tipo, vamos a ver el type de la variable X. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Y ahí sí, ustedes pueden observar. Digo, variable X es lo que me retorne de la función devolver un nombre. Lo estoy igualando. Entonces, variable X imprimo, me dice es igual a Mateo. ¿Y qué es Mateo? Es un objeto de tipo string. Igualmente, sí, y eso fue la solución que la dijo Andrés. Podemos poner aquí devolver un nombre. Y también, de hecho, puedo poner de esta manera. Tipo igual type. Y una vez más, puedo poner dentro de type esto. Entonces, Mateo, ¿y qué es eso? Es un objeto de tipo string. Entonces, eso, por favor, quiero que quede claro. Si yo dejo así, no pasa nada. O sea, me ejecuta el método, pero me retorna algo y, o sea, si no guardo esa variable de alguna manera, si no la guardo dentro de otra variable, si no la imprimo, no pasa nada. Simplemente me retorna eso. Y bueno, y hay diferentes tipos de retorno, como diferentes tipos de variable que ya lo hemos visto. Por ejemplo, puedo yo poner F, devolver un número. Entonces, digamos, les enseño esto o no les enseño. Es que esto también es un poco import random. Ya les explico esto. Random. Sería int. No, mejor no todavía. Esto mejor no, porque va a confundirles un poco. Vamos a devolver un número. Digamos el número 10, por ejemplo. Entonces, return 10. Igualmente. Listo. Entonces, igualmente, si yo pongo devolver un número, tenemos una pregunta. Si se puede usar varios return dentro de una sola. Vamos a ver eso luego, por favor, Cristian. Por el momento, vamos a enfocarnos en un solo retorno en sí. Después vamos a ver ese tipo de preguntas. Lo voy a anotar aquí para contestar esto luego. Es una buena pregunta, pero no es por el momento algo que les va a beneficiar saber. Les va a confundir un poco. Varios returns. Esto lo voy a aclarar la próxima vez que nos veamos. Devolver un número. Yo pongo esto aquí. Igualmente, miren, no pasa nada.
Entonces lo voy a hacer. Tenemos otra pregunta. Ok, muchas gracias. De nada, Cristian. Por favor, discúlpame. Esto sí, te digo, vamos a ver paso a paso, porque esto, si lo hago así, sin orden, puedo confundirles a los compañeros. Entonces, voy a poner igual la variable X. Le voy a igualar esto de devolver un nombre. Aquí está bien y acá de igual manera, devolver un nombre. Entonces, como ustedes pueden observar, en este caso es 10 y el tipo de la clase es un entero. Entonces, puedo yo devolver un valor string, un valor entero, un booleano, o igual devolver un flotante. Son los cuatro tipos de variables que tenemos, bueno, los cuatro tipos de datos, no de variables que tenemos en Python. Igual, podemos devolver, por ejemplo, algo que ya vamos a ver luego, listas, diccionarios, todo lo que cualquier objeto en Python podemos devolverlo a través de una función. Listo. Eso es la función tipo 2, sin parámetros y con retorno. Ahora vamos a ver, tenemos todavía 9 minutos. Creo que si avanzamos a ver los cuatro tipos de funciones. La función tipo 3, que es con parámetros y sin retorno. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer, por ejemplo, una función que me pida datos de persona. Los parámetros los ponemos dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué datos hay para una persona? Por ejemplo, nombre, apellido. Y vean cómo se hace, cómo cambia el color en el IDE cuando ponemos los parámetros. Apellido y digamos edad. Eso es todo lo que necesitamos. Dos puntos. Esto que ponemos aquí puede ser cualquier tipo de parámetros. No es que lo pongo como nombre para identificarlo de mejor manera, pero puede ser, por ejemplo, param 1, parámetro 1, param 2, param 3. Pero esto solamente es el nombre nada más. Un nombre para identificar el parámetro. Nombre, apellido, edad. Después decimos, bueno, digamos, imprímeme por favor lo siguiente. Vas a decir nombre, digamos de esta manera, apellido, edad. Y vamos a imprimir, porque vamos a ingresar estos parámetros. Entonces, sería, me vas a imprimir el nombre, ¿sí? Estoy separando con un guión de esta manera. Me vas a imprimir el apellido. Igualmente me voy a separar de esta manera y edad. Listo. Y aquí vamos a acabar la función esta. Entonces, ¿cómo invocamos esta función? Y recuerden, esto estoy imprimiendo, esto no es retorno, por favor. No confundir, y aquí lo voy a poner, no confundir. Es un retorno de la función. No lo es. Por favor, print no es un retorno, es solamente una función que está imprimiendo valores en la consola. ¿Cómo invocamos esta función? Y esto es lo interesante. Entonces vamos a poner print invocando la función. Listo. Entonces, datos persona. Digamos, el nombre Juan es el primer parámetro. Ya saben cómo ponemos los parámetros, como que si fuese esto un print, ¿no es cierto? Juan, digamos, Silva, ¿sí? El apellido, edad, digamos, 78. El 78 es un tipo entero. Ahora vamos a poner
invocando la función, digamos, ejemplo 1. Ejemplo 1. Esto vamos a hacer un ejemplo 2. Datos persona. Por ejemplo, Carlos. Debes. Y digamos la edad, yo que sé, 39. Listo, vamos a ver cómo, qué pasa cuando hacemos esto. Y esto es lo que pasa. Miren, invocando la función, un ejemplo 1, nombre, apellido, edad, que es tal y como lo hemos planteado en nuestra función. Primero imprímeme nombre, apellido, edad como rotulado, y luego el nombre, el parámetro que ingreso aquí, me imprime aquí, seguido con este guión, el apellido acá, el guión, y la edad aquí. Y es justamente lo que hace, miren. Nosotros hemos puesto estos tres parámetros. Juan Silva 78. Entonces, Juan-Silva-78. Hacemos un segundo ejemplo, pero con Carlos Tevez y 39. Y lo hace. Entonces, nombre, apellido, edad. Carlos Tevez 39. Eso es lo que es un parámetro o una función con parámetros, pero que no me retorna algo. Y finalmente, vamos a ver lo que es la función, bueno, que la he clasificado como una función tipo 4. Esto ya va a ser lo último que veamos. Con parámetros y con retorno. Entonces, lo más típico, por ejemplo, es hacer un promedio. Digamos, un promedio aritmético. Digamos que hacemos un promedio, promedio estudiante. Y que los parámetros son los siguientes. Digamos, nota deberes, nota, digamos, examen oral, nota, examen escrito. Ya. Vamos a hacer un promedio de estas tres cosas que vamos a poner aquí. Y una cosa muy importante, por favor. Aquí cuando nosotros definimos el parámetro puede ser lo que sea, puede ser un string, puede ser un entero, puede ser un doble. Eso no lo definimos aquí. Y eso es algo bien, discúlpenme que lo diga, pero hermoso acerca de Python, porque en otros lenguajes de programación, ustedes tienen que definir qué es lo que ponen, no sé, en un método, en una función. Tiene que ser de ley un entero o un string. Aquí puede ser todo lo que ustedes deseen. En este caso, nosotros queremos forzar a que lo que nosotros pongamos aquí sea una variable de tipo flotante o de tipo decimal. Entonces, vamos a definir en primer lugar lo que sería la nota promedio. La nota promedio sería igual a nota deberes. Entonces, voy a copiar tal y como tengo aquí, nota deberes más nota examen oral. Y más nota examen escrito, esto dividido para 3. ¿Sí? Y habíamos visto ya, igualmente, bueno, no quisiera confundirles esto, pero nota promedio, esta es una función que ya hemos de ver, más vamos a redondear esta nota promedio un máximo 2 decimales. ¿Sí? Y finalmente vamos a retornar esta nota promedio. Y vamos a acabar la función aquí. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Y esto ya para terminar. Solo les pido unos 5 minutitos nada más. Entonces, invocando a la función, ejemplo 1. Listo. Vamos aquí a dar un salto de línea para diferenciar. Entonces, vamos a hacer promedio estudiante. Listo. Nota deberes, digamos que es todo sobre 20. Digamos 14.5. Nota examen oral, digamos que ha sacado 18.5. Y nota examen escrito, digamos que ha sacado, yo qué sé, 16. Vamos a hacer lo mismo. Admitir.
Entonces, esto sería el promedio del estudiante, ¿no es cierto? Digamos, voy a imprimir esto de aquí. Y ahora vamos a hacer un segundo ejemplo con otro estudiante. Digamos, invocando la función ejemplo 1, digamos estudiante Juan, digamos. Ejemplo 2, estudiante David, por ejemplo. Listo, aquí digamos, cambiamos que esto sea, ha sacado 10, digamos, 10.9. En el examen oral ha sacado 15.6. Y en el examen final, digamos, 20. Y digamos que sea 16.8. Tenemos chat aquí. Falta dividir para 3 el promedio. Está acá, acá está dividido. Este es el promedio, lo hemos definido dentro de la función. Entonces, esto es lo que pasa. Nos da el promedio. Como les digo, la pregunta del compañero es válida, sí, pero el 3 ya lo hemos definido, por favor, dentro de la función. Nota promedio es nota deberes, nota examen oral, más nota examen escrito dividido para 3. Y esto, vamos a ver, la función round lo que hace es redondear a 2 decimales. Esto podemos quitarlo y vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando no tenemos la función round, nos da con todos los decimales que pueda. Entonces, esta es la manera de redondear un número flotante. Vamos a ponerle 3, por ejemplo, yo que sé. Listo. Entonces, estos serían una introducción a los 4 tipos de funciones que podríamos tener en Python. Nos falta un poco más. Y bueno, el ejemplo en sí vamos a hacer ahora un nuevo nivel de calculadora. Eso lo vamos a hacer el día martes. Un nuevo nivel de calculadora, pero definiendo funciones. Es decir, la suma, vamos a definir, bueno, definimos suma, 2 parámetros, un número 1, un número 2, y vamos a retornar el valor de la suma. Vamos a hacer este nuevo tipo de calculadora. Y solo una última indicación de mi parte, el día lunes, como saben, empieza, bueno, esto que se propuso, el Tutor Café, que es las horas prácticas, que las van a ver con el instructor David Torres. Espero que, bueno, hasta este punto ya pueden ustedes resolver los deberes hasta el capítulo 11. Creo que hay algo también con lo que ya hemos visto ahora de funciones. Por favor, traten de ver también los deberes de funciones, si es que es posible para ustedes ya hacerlos. Y todas las preguntas, ¿cómo funciona este Tutor Café? Y esto es importante que lo sepan, ¿cómo funciona? A lo largo hasta este capítulo 11, bueno, ya han tenido algunas tareas. Si es que existe algún deber que no haya quedado claro, que tengan dudas en sí, para eso mismo es el día lunes. David va a aclarar todas estas dudas, va a sentarse con ustedes, va a recoger todos sus comentarios. Mira, David, tuve problemas, yo qué sé, con este deber, no entiendo, no lo sé, nos puedes dar pautas. David les va a dar esta asesoría para que ustedes puedan completar los deberes. Y en caso, y esto es lo que puede pasar el día lunes, porque hasta el momento los deberes no son tan complicados como van a hacerlo en otros capítulos. En caso de que no haya dudas, David, bueno, va a realizar un ejercicio con ustedes aplicando las cosas que hemos visto hasta el día de ahora. Va a resolver, digamos, como llaman acá en Alemania, un práctico, una práctica, o en la Politécnica Nacional decían un coloquio, él se lo hacía en un laboratorio. Realizamos una práctica con los mismos estudiantes, vemos cómo funciona para aclarar un poco más las dudas. Y eso sería la funcionalidad de las clases que de ahora en adelante van a tener el día lunes. Y por favor recuerden que el día lunes es otro horario también. Me parece, Dayana, bueno, eso lo vamos a aclarar en el WhatsApp. Creo que era de 2 a 4 de la tarde. Eso sería lo que va a pasar de ahora en adelante los días lunes. Conmigo nos veríamos el día martes y vamos a continuar esto de funciones. Vamos a acabar el capítulo de funciones y vamos a ir a... el día lunes, el día martes, espero. El siguiente capítulo ya es, aquí ya vamos complicando más las cosas. Y el siguiente capítulo son las sentencias, los condicionales, lo que es if, else, el if, past. Aquí ya va a ir subiendo más y más la complejidad.
Y ahí sí espero, por favor, que haya preguntas con respecto a los deberes, porque estoy seguro que van a haber, porque, como les digo, hasta este punto los deberes eran sencillos, era un nivel básico, como ya hemos visto. Y a partir de aquí vamos a empezar a subir la complejidad de esto. Y lo importante de esto no es que ustedes se queden con las dudas o que se queden sin hacer un deber, sino que puedan completar todos los deberes. Es por eso que si existe un deber que les haya resultado muy complicado a todos, yo también, aparte de David, me voy a tomar tiempo de la clase para resolver ese deber con ustedes. Lo importante es que, por favor, primero intenten, o sea, hagan un esfuerzo por tratar de hacerlo. Y si ya no es posible, lo hacemos conmigo, pero que en lo importante es que quede claro. Y si me es posible de tratar de, aunque sea igual, hacer unos videos personales de cada uno de los deberes y se los he de mandar a su WhatsApp o puede dar también a los chicos de Hablando IQ para que los suban a YouTube. Eso es todo de mi parte. Una vez más les agradezco profundamente que este día, en este feriado, hayan hecho un esfuerzo por estar aquí. Agradezco también a los otros compañeros que lastimosamente no nos acompañan. Y les recuerdo que los videos ya serán subidos al finalizar la clase en el canal de YouTube de Hablando IQ. Ya existe una lista de reproducción acerca de estos videos. Así que, por favor, para los compañeros que no han venido, por favor, les pido igualarse con estos videos para empezar el día lunes, bueno, con todos al mismo nivel. Que nadie, por favor, esté desigualado en clase. Y vamos a ver una última pregunta aquí. Una consulta. Esto es similar a la información que se importaría de un archivo plano. En algún momento del curso podríamos ver cómo importar la información de un archivo plano y cómo exportar el resultado en otro archivo plano. Quisiera que me, por favor, Cristian, ¿de archivo plano te refieres a un archivo .txt? CSV, sí. Exactamente, sí, pero lo importante del capítulo de archivos, vamos a aprender. Sí, vas a tener una lista, digamos, nombre, apellido, edad. Igual vamos a hacer el mismo ejemplo que tenemos aquí. Nota deberes, nota examen, nota final. Lo importante en archivos, en el capítulo, tenemos que aprender los comandos de cómo leer un archivo, cómo sobreescribir un archivo, cómo solamente leer o añadir información al final y cómo pasar esta información dentro de Python. El deber de archivos es un deber muy especial. Los dos últimos deberes del capítulo 24 y 25 tienen un nivel de complejidad alto. Por eso todavía no los he diseñado. El deber de archivos es muy especial, la verdad. Ese sí lo estoy diseñando todavía. De hecho, son al momento 200 líneas de código que ustedes van a tener que hacer. En el cual ustedes van a tener, digamos, una lista de nombres, nombre, apellido, nota deberes, nota examen. Pero el promedio no va a estar en este punto .txt o este CSV. Y con los comandos de archivos, ustedes tendrán que completar el promedio y sobreescribir dentro de este punto .txt. Aparentemente suena fácil, pero hacerlo en código ya tiene su nivel de complejidad. Así que vamos a ver todo este tipo de cosas, pero por favor, no nos adelantemos. Yo sé, por favor, y esto es lo último de mi parte antes de atender a las preguntas. Eric, por favor, sí, guarda tu pregunta un minutito nada más. Un programador no tiene feriado. Gracias por muy clara la clase. Gracias, Robert. Muchísimas gracias. Yo sé que en este punto todos tienen esta gran expectativa, emoción de hacer más cosas, como, no sé, utilizar un while. Sebastián, es que ya quiero, yo les entiendo, pero vamos paso a paso, chicos. Sé que la emoción de aprender es muy grande, la misma emoción sentí cuando estaba aprendiendo esto, pero como ustedes pueden ver, en una semana ya hemos acabado prácticamente 11 capítulos, así que tengan un poco de paciencia y se van a dar cuenta que vamos a hacer cosas increíbles. Y esto solo es el inicio, porque ya un curso entero de Python tiene muchas otras cosas. Ustedes van a ver, incluso con Python se puede hacer juegos, se puede controlar, o sea, hacer cosas con automatización, con Arduinos. Justamente la aplicación de Python con Django para hacer páginas web. Y lo que es esto del data science, hacer lo que hace Excel, tablas dinámicas, incluso. Python tiene muchísimas cosas, muchísimas ramas, pero este es el inicio y es necesario ver estos conceptos tal y como son.
Ahora sí, Eric, tú tenías una pregunta, habías alzado la mano, por favor, discúlpame haber interrumpido. Sí. Sebas, no solo era para aclarar que el lunes es de 1 a 3 de la tarde, no de 2 a 4. Listo, por favor, esta información igual en el canal de WhatsApp para que todos los compañeros lo sepan. Eso nada más. Gracias, Eric, por la aclaración. Ya sabes. Gracias, gracias con todos y que tengan un lindo sábado y feriado. Nos vemos el día lunes. Muchas gracias por todos. Y Cristian, yo tengo tu pregunta pendiente con respecto al return. Lo vamos a aclarar el siguiente día, martes. Muchas gracias, Panchito. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos. Gracias, Mauricio. Buen fin de semana contigo también. Gracias, gracias, gracias a todos.